¿Y para dónde va, po? Estoy enfermo, mira. Va, come here. Come here. What are you doing? Todo mojado, entró, vas a creer vos. Oh, man, se fue la luz. Wow, mis pobres plantitas. Se van a arruinar. Miren cómo está cayendo. Granizo. ¿Ves? Todo eso que cae granizo. Vaya. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ya la vi cómo la puso allá? Ajá. ¿Ves? Puro granito. Y la pobre plantita que tenía ahí, ya no la voy a ver. Decían que esos colores tenían gusanitos. Decían que tenían gusanos. Adentro, así decían. Porque yo no los quería comer. Palo por ahí, que no nos vamos a quedar sin lo. ¿Y este qué le pasó, po? Ya ves. Mira, todo chupado, entró en un ratito, ¿ves? ¿Ves? Está asustado. Las flores. No, donde ven roto, pues. ¿Ves? Aquí hay bastante hielito. Oh, man. Wow. Rojos salieron los impuches. ¿Y vos qué andas haciendo ahí, Toby? Vaya, salga de ahí. Salga. Salga, pues. Ven. Ay. Híjole. ¿Será que mañana se levantan? ¿Solo de ese lado hay? Que los amarillos aquí no son grandes como estos.
cortados quedaron de la, de los granizos. Y aquí otro granizón que está acá. Tan grande. Oh, allá estoy viendo uno, ve. Dos a esta otra, ve. Pegaron los pies, está bien lodoso aquí. Y se fueron encima de las amarillas. Y creemos que el viento viene de este lado, porque va para acá. Esta de aquí siento que está dando bastante, ¿no? Ajá. Menos mal que los tomates como que no se dieron vuelta. Y aquí tenemos estos banana peppers que todavía no los vamos a cosechar, pero sí, pues hemos cosechado los zucchinis amarillos y los verdes. Estamos muy contentos. Esta sería la segunda cosecha. Y otra cosa que cosechamos también es las frambuesas y también las blueberries o arándanos. También hemos cosechado eso. Estamos muy contentos por las blueberries también, porque es, el año pasado no recogimos muchas porque las ardillitas las encontraron, pero este año pues vemos que no las han visto, no las han encontrado, así que las estamos aprovechando. Cortamos aquí, que prácticamente cortamos la mitad y la comemos aquí. Estamos cortando y comiendo, y también llevamos un poquito pues para adentro, para meter al refrigerador. Así es que estamos muy contentos por eso. Y pues con lo de la tormenta, gracias a Dios todo bien. Ya la energía ya regresó. Estuvimos un rato sin energía, pero ya todo está bien. Y las plantas pues ya mañana se recuperan. Y algunas tal vez necesiten ayuda, pero no ha sido tan grave. No han hecho tanto daño, ¿verdad? Como creíamos, así como estábamos viendo la tormenta que estaba cayendo, pues creíamos que iba a estar peor, pero gracias a Dios no. Así es que algunas plantas pues van a necesitar ayuda, pero todo está bien. Si les gusta este tipo de videos, por favor compartan, comenten, suscríbanse a este canal y nos vemos en el próximo video. Adiós.